Hola, buenas noches para todas y todas. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida aquí al Lado Clásico y, por supuesto, les agradecemos que estén ahí del otro lado porque, en definitiva, eso le da sentido a este programa. Este programa que hacemos y que pensamos especialmente para ustedes y, en este caso, tenemos una muy linda selección de músicas y músicos de la ciudad, pero también del país. Porque, en la primera parte, Héctor Mansur va a presentar a Hugo Schuller, pianista. Él ha nacido en Buenos Aires, es uno de los referentes de su generación, ha obtenido muchísimos premios y Héctor nos lo va a presentar tocando, pero también hablando un poquito de una entrevista que él le realizó, así que vamos a poder conocerlo un poco más. Y en el segundo bloque hemos preparado un seleccionado de cantautoras rosarinas, podríamos decir, porque vamos a escuchar a Aye Prado, que presentó hace poquito un tema nuevo, que es el adelanto de su próximo disco, a Mercedes Borrell y también a Clara Bertolini. Esto sí, en el segundo bloque del Lado Clásico, pero ahora es momento de empezar con Hugo Schuller. Muy bien, bienvenidos a un nuevo Lado Clásico, cita obligada para los amantes de la buena música cada sábado por la pantalla de Canal 3 Rosario. Contarles que pasó por aquí, por el Espacio Cultural Universitario, esta fantástica Catedral del Arte que poseemos los rosarinos, dependiente de nuestra Universidad Nacional de Rosario, el destacadísimo pianista argentino Hugo Schuller. Y lo hizo en el ciclo El Piano y su Música en una noche realmente inolvidable. Estamos hablando de un joven pianista nacido en Quilmes, destacado por la interpretación a Bach en tiempos actuales y, por supuesto, también por su alto tecnicismo, matices, colores, en definitiva, su gran musicalidad y llegada que tiene para con el público. Lo disfrutamos ya mismo en este Lado Clásico, un espacio donde defendemos la música y suena en alto nivel. Thank you.
Muy bien, y pasaba allí aplausos, alfombra roja para Hugo Schuller desde el piano de Lecu, que realmente tiene los máximos galardones en los concursos de piano aquí en Argentina y por supuesto que desarrolla su actividad no solo en nuestro país, sino principalmente en Europa. Desarrolla también un amplio repertorio, entre los cuales se encuentra el primer y segundo libro completo de El clave bien temperado de Johann Sebastian Bach, que recuerdo parte de esa obra sonó aquella noche en el Lecu. Tuve la suerte de charlar con él para Lecu es de casa, la propuesta del espacio cultural universitario en tiempos de cuarentena, ahora transformado en Lecu Digital, para seguir compartiendo cultura a través de las redes sociales. No se pierdan detalle, cuando me cuenta su pasión, su acercamiento hacia nuestra ciudad y los grandes maestros rosarinos. Antes, le damos un me gusta a la fanpage del Lado Clásico, el 3TV, en Facebook, por supuesto, para seguir con este ida y vuelta musical. Y ahora sí, a disfrutar con más música de este gran maestro, este gran pianista, orgullo de nuestro país, llamado Hugo Schuller. Contanos un poco tus primeros y principales profesores. Y acá en Argentina, sí, de hecho, no solo a falta de un rosarino, te diría dos rosarinos. Porque, bueno, acá en Buenos Aires me formé con Aldo Antoniazzi, rosarino de pura cepa, al piano, por supuesto, y también di mis primeros pasos en este mundo fascinante del análisis musical, de la teoría también, con Guillermo Scarabino. Tremendos profesores. La verdad, sí, un lujo acá en Argentina, haber contado con esos profes para la formación. Sí, la verdad que, bueno, me ha encantado las veces que participé en el ciclo de Piano y su Música en el Lecu. Te diría que mi vínculo con Rosario se remonta hasta bastante de chico, ¿no? Porque creo que mi segundo recital así público fue Fan Rosario, de hecho. De chico. Y después, bueno, he vuelto también para clases, por ejemplo, en la universidad, en la UNR, justamente. Y bueno, he viajado, tuve la suerte de poder conocer bastante Rosario, dentro de todo, a lo largo de los años. Y siempre con muchas ganas de volver, ¿no?